Buenas, buenas. Bien. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Sí? ¿No fue con Piquetín? ¿Cómo? ¿No fue con Piquetín? ¿Te sacaron No, sangre? se quedó en cama. Y se ve lindo. ¡Ah, qué lindo! Llévate esto rápido, ¿viste? Es Cuando se lo horrible das, ese momento siempre, ¿viste? Como es tener el horrible. perrito, llevar el perrito, Encima lo que más enseñarlo. querés, lo que más querés es sacártelo de encima ya, ¿viste? Que tomá, basta. No, no, horrible. Una vez me pasó que me llevaron un bolso y se me chapeó, Ay, ¿viste? Encima era sí. una clínica que nunca había ido. Un Me desastre. enojé, que fui medio de. Porque caí. Sí. Tenía que hacerme una ejecución así. Qué Y le di el recetario a todo el mundo como garrón. amigo, todos como Juan, ay, no, perdón. Ay. Fue tan mal, Te horrible. lo pillé un poquito. No, Como qué una horror. vergüenza, le dije. No, por favor, qué asco. Así que como que esta vez me retiro. Claro, sí. Un tap, adentro de un tupper lo llevas directamente. Ah, Che, Juanito, te está mandando cosas a full. pleno. A Sí, yo pleno. le mandé ayer los materiales y todo. Y este mismo día me mandó los resultados. Y los iba a hacer, los iba a mirar hoy en la mañana, pero no llegué. Demasiado. En algún momento de hoy. Va, igual tengo que ponerme. Tengo que ponerme para el taller de lectura. Voy a sacar la cuenta por eso. Ah, taller de lectura. Mi hermano está dando un taller, amigo. Mira. Un jardín. Y Full también. ¿Qué día sí, ayer? yo ponía el que la recolgué ¿En qué? el taller de escritura. Ah. Como no es así toda la semana, nos mandó como las clases Sí. grabadas, como hacemos. Sí. Así que me tengo que poner a escuchar a ver qué onda y hay dos bibliografías, no sé si tengo que hacer tarea o no. Oh. Una Wow, que no se te acumule. Bueno, vemos lo de... como medio lejos. ¿Me escuchás lejos? Sí, me tengo que conseguir algo que sea más peor en micrófono, ¿viste? ¿Qué tenés? Y ¿Un la camarita de micrófono? la Facu, ¿te acordás que era redondita, negra? Ah, Eso es cámara y ah, micrófono al mismo tiempo. Y encima tengo los parlantes. Entonces seguramente el eco de los parlantes entra en lo que vos hablas, capaz que te escuchás vos claro. misma, ¿viste? Entonces tengo que regular el Sí. volumen todo el tiempo. Así que está. Claro. Sí, me encanta. La idea Capaz sería que yo, el viste que coso. están todos los. ¿Sí? Sí, eso está bueno también. Lo tengo, pero ¿sabes Bueno, qué? pero Me compré esto. está todo diciendo que se va a la mierda. Me compré esto. Sí. Pero el cable es corto. Porque tengo la computadora abajo de la mesa. Así que tengo que conseguirme Ah. una larga. Y para que vaya yo a la casa de computación va a pasar, va a terminar la cuarentena, me imagino. Hasta que compre esa larga. Pero bueno, me tengo que acordar, ¿viste? Realmente no pasa el mismo tiempo que vos te acordás y pasás por enfrente de la casa de computación. Me pasa eso, que salgo y es como yo tenía que comprar cosas. Traigo, compro cosas y era como igual. Sí, ni hablar, ni hablar. Che, que se va la mierda, ¿qué es? ¿En qué Claro, ámbito? los dólares, todo eso.
Lo Como bueno. está todo el mundo diciendo, hay que gastarse los ahorros, porque no van a valer nada. Ah, los pesos. Sí. Ah. No, por suerte no estoy ahorrando. No estaba dando mucho. Sí, lo que estamos ahorrando nosotros es los euros que nos debe Isabel. Eso es buenísimo. Están allá, es una Eso promesa es de ser excelente. millonario. No sé, creo que sí va en... Menos mal que no le debes la bolsa de dormir a nuestro amigo Julián. Mal. A ver lo que hubiera salido, ¿no? Sí, el otro día compré Otro día... en el Ah, sí. home banking $200 y me di cuenta que me sobraba miseria. Gasté todo en los $200. Estaban muy caros los números, yo no compré nunca más. No. Igual ahorré un montón en dólares. Porque venía comprando con el Claro. ahorro este, como que 200 por mes. Salud. Y ahora tengo, qué sé yo, 1.300. Claro. Y pero son para el viaje con Lena, ¿viste? Que no sé Sí, cuándo la va a cosa ser. Que no sé cuándo va a ser. es que no sé cómo va a ser. ¿No? No, es un nuevo mundo, ¿no? Hay que pensar que vamos a vivir en un termo. En un termo. No, sí, no, no, no sé. Acá, un litro. Pero... Un litro para vivir. El otro día veía la. Viste que tengo las fotos ahí en el salvapantalla doble este de la compu. Y veía mi termo por todos lados. Y me da una nostalgia. Me debe estar pidiendo. ¿Y? ¿Cuándo nos ¿Cuándo vamos? salimos? Y bueno. No, te iba a preguntar antes de ponernos a trabajar. De la casa. ¿Qué onda la casita que estabas comprando? Y está en stand-by y cada tanto le paso algunos pesos a Enrique. Pero está parada la construcción de él. Y no sé cómo está la. Es una historia larga porque la casa no es de él, sino que está en sucesión con el hermano. Y el hermano. Él y el hermano, como que heredaron dos casas. Entonces tienen que ver, Claro. hacer la división de casas con la sucesión para que después él pueda venderme la casa. Así que está Claro. todo así, en stand-by. Y yo que tengo la. Me volvió las ganas de comprarme el kiosquito. Así que estoy con la cabeza más en el kiosquito que en la casa de Enrique. Todo deseo, ese loco. Muy bien. Esperé, ¿sabes qué lindo? Bueno, voy a trabajar al kiosquito. Con la pala, haciendo el pozo, el sótano. Hay un meme que después te lo voy a pasar, que es un gato así como con cara de enojado, arriba de una sandía. Dice, pero licenciado, usted no se había recibido. Usted no tenía ya el título de biólogo. Y volvió el gato diciendo, ¿vas a llevar sandías o no? Te voy a mandar. ¿La llevo o Sí, no la no la llevo? tenía mejor. Bueno, te comparto pantalla. Comparte, comparte.